Thank you. conferencia es High Velocity ITSM, transformando los servicios en la organización y está a cargo de Christian Campos, Cristian Campos, que es director regional de Prodeo Innovation. Les cuento que Cristian cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, de la arquitectura, de servicios tecnológicos, innovación y proceso de transformación, gobierno tecnológico, entre otros. Cristian, adelante. El escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, gracias. por acompañarnos. ¿eh? Acá tenés el control. Ah, ahí está. Este por adelante, este por atrás. Muy buenas tardes a todos. Eh, por acá tenemos un videito. Vamos a hablar un poquito del tema de transformación digital eh, y cómo hemos hecho en organizaciones, en banca, en algunas instituciones de gobierno y en otros sectores para transproceso de gestión de, de mesa y gobierno de mesa de ayuda. The world is changing fast, and in order to keep racing towards the future, you'll need all of your IT teams working together as efficiently as possible. That's why we're introducing Jira Service Management, the first end-to-end -end ITSM solution built entirely on the Jira platform. It helps visualize and accelerate the flow of work between support, developers, and operations teams, and empowers everyone to deliver their work with agility. Jira Service Management helps you quickly set up agent queues and fulfil service requests with ease. But it's not just a service desk, it's so much more. With out-of-the-box alert, on-call and major incident management, plus workflows that support change and configuration management, Jira Service Management can do it all. It enables your teams to become more adaptable to the challenges they face, meaning practices and workflows stay flexible and better positioned for future challenges. Our open collaborative platform enables teams to scale operations quickly and ensure that your critical services are always on and high performing. And that's because JIRA service management is built on the same intuitive platform as JIRA software, meaning the tools used across DevOps teams become standardized and unnecessary barriers are eliminated. To win the race towards the future, it takes IT teams coming together and working flawlessly. Enable your IT team's velocity with help from Jira Service Management. See you in the future. Ok, ahora sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Vamos a conversar un poquito de, de la transformación digital, cómo hacemos para que las organizaciones vayan un paso más allá y no nos quedemos solo en la gestión de servicios tecnológicos. Yo sé que la mayoría de los que, los que estamos en el foro somos tecnólogos y trabajamos con mesas de ayuda, mesas de servicio. Eh, vamos a ver si me ponen la presentación por ahí. Eh, ¿Acá? Vamos a ver, problemitas técnicos. Como buen tecnólogo siempre tenemos problemitas técnicos. Acaba, okay. <laughs> este, bueno, les comentaba qué hemos hecho, cómo trabajamos, cómo hemos trabajado. Ustedes que conocen las mesas de ayuda, mesas de servicio, nosotros con la parte de, de, en Prodeo Innovation somos el partner gold a nivel regional eh, y vamos a hablar un poquito de todo este proceso, de cómo hacer la transformación de los servicios. Pues no me está funcionando. Otra vez, otra vez. Vamos a ver. Ahí está. Ya avanzó. Vamos a ver. Pues no está avanzando. Ahí está. Ok, vamos a hablar, las disculpas. Vamos a hablar un poquito de lo que es ITSM en AISM. Es cómo transformar la organización, ¿no? pensando en lo que ya tenemos, en lo que ya conocemos nosotros los tecnólogos, caramba, eh, de mesas de ayuda. Ok. Eh, según un informe de transformación digital de la CEPAL, bueno, ya, ya saben que tenemos eh, un 67% y sigue creciendo cómo vamos trabajando, eh, cómo tenemos la población conectada en Internet. Hay más de un 40% de la población que ya tiene conocimientos básicos tecnológicos y cada día más utilizamos los, la tecnología celular, los, los dispositivos digitales para poder conectarnos, para poder hablar, para poder realizar todas nuestras transacciones y nuestros servicios. Eso es lo que buscamos, transformar las organizaciones. Eh, hay un 18% de crecimiento en el porcentaje de las empresas que cada vez más despliegan servicios web, que cada vez más están eh, entrando a los mercados digitales y que buscan transformar toda esa, esta organización. Eh, las empresas unicornios, que son muchas de las empresas que empiezan como startups y van eh, generando conocimientos en transformación, pequeñas empresas que de un, de un momento a otro explotan como un gigante, como un unicornio, que en realidad los unicornios son empresas que despegan y empiezan a ganar miles de millones, que todavía no cotizan en bolsa, pero que empiezan a ganar miles de millones porque fue una idea que transformó. Este, radicalmente el mercado. Todos esos eh, aspectos nos ayudan a crecer en, en los temas de transformación digital. Como ven, hay un amplio espacio y una amplia gama de crecimiento para todas las empresas, para todas las instituciones donde podemos crear y seguir creciendo y cambiando cómo transformamos en los servicios que estamos dando. Eh, ¿Qué requiero para una transformación digital real? Bueno, normalmente tenemos eh, tres pilares fundamentales que son procesos, personas eh, y tecnología. Entonces, requerimos del talento digital, eh, la gestión del cambio para poder eh, gestionar y transformar las organizaciones, que es un tema de evangel evangelización y culturización. E infraestructuras y tecnologías que todos nosotros las manejamos, las conocemos y podemos dar fe de que funcionan. Simplemente hay que saber eh, trabajarlas con procesos adecuados y lo que le mencionaba, los nuevos procesos y servicios digitales ágiles que nos transformen, que nos ayuden a que la organización sea más eficiente, más ágil, más automatizada con procesos y proyectos que nos ayuden a generar ese cambio que tanto y esa disrupción que tanto buscamos. Eh, tradicionalmente lo que conocemos como IT Service Management, que son mesas de ayuda, es cómo trabajan las organizaciones o todas las áreas de tecnología, donde ya tenemos gobierno de tecnología caminando. Tenemos procesos de gestión de cambios, procesos de gestión de incidentes y otras y otras áreas. Gracias. Y otras áreas de que ya las tenemos gobernadas y ya sabemos cómo funcionan. ¿Qué es lo que hace Jira Service Management? Eh, tiene procesos de entrega de operaciones y de soporte, todos basados en ITIL, todos basados en las mejores prácticas que ya vienen preconfigurados y diseñados para que las organizaciones tengan un proceso ágil y oportuno. Eh, tenemos la tecnología y a trabajar de esa forma dentro de la organización. Eh, tenemos la gestión de cambios que también ya está definida, configurada y que se maneja de una manera muy ágil y eso nos ayuda a poder trabajar también. Dentro de las organizaciones para transformar todos los servicios, flujos ya creados, flujos construidos, que se pueden personalizar y automatizar, pero así los vamos trabajando. La entrega de, de servicios, toda la parte de desarrollo de software, todo el ciclo completo de DevOps y DevSecOps, se puede manejar de, desde la plataforma de Jira. Entonces, podemos hacer todos los despliegues informáticos o todos los despliegues de nuevos sistemas, de nuevas versiones. E integrados con Bitbucket, con GitHub, con otras herramientas y otros servicios de Microsoft, de, de integraciones de terceros para manejar todos los repositorios de código. En la parte de operaciones también tenemos la gestión de incidentes, la gestión de problemas, la gestión de la configuración, como les decía completamente ya basados en ITIL, en las mejores prácticas. Y en la parte de soporte toda la gestión de etiquetes, incidentes, solicitudes, servicios, requerimientos. Eh, y GIRA es una plataforma que nos permite tener una base de datos de conocimiento con una solución que se llama Confluence. Confluence es la que se encarga de tener esa base de datos de conocimiento actualizada para poder eh, gestionar cuando tenemos algún incidente, eh, saber y conocer eh, de prejuicio cuándo teníamos eh, ese incidente, cuándo se presentó, cómo se solventó, qué fue lo que se hizo para transformarlo. Okay. ¿Cuáles son los procesos integrales, eh, pa, la forma de generar procesos integrales y seguros, como les mencionaba? La idea es que tengamos un, una plataforma omnicanal que nos permita que nuestros usuarios tengan acceso desde cualquier elemento, pero que sea la misma experiencia de usuario, que sea un proceso eh, ágil, eficiente, satisfactorio, que el usuario se sienta muy cómodo con el proceso que está llevando a cabo y que sea unificada esa experiencia de usuario. Entonces, ya sea por email, ya sea por un portal de autoservicio o por una plataforma móvil, Jira te permite crear todos esos tiquetes, integrándolos con soluciones, por ejemplo, como Microsoft Teams, este, integraciones con WhatsApp, con cualquier otro canal que ustedes puedan eh, considerar, pero se pueden integrar de forma nativa y generar esos tiquetes, solicitudes y procesos de manejo en herramientas que ya los usuarios conocen y manejan de una forma muy natural. Eh, toda la parte de respuesta a incidentes, como les decía, eh, servicios transformados, perdón, la respuesta, eh, bases de datos de conocimiento y automatización, todo esto se maneja dentro de una misma solución. Eh, vamos a ver. Ahora aquí viene una parte de, de cómo transformamos los servicios. Como les decía, la parte de ITCM ya tiene todo eh, un, ya es algo que nosotros conocemos, que ya hemos manejado, que ya hemos probado, que ya construimos y que gobernamos a nivel tecnológico, basada en todos esos procesos de ITIL. Y aquí es donde viene un poquito la magia de lo que hacemos con el Enterprise Service Management, que ya eh, consiste en poder ir un poco más allá de los procesos tradicionales que ya conocemos a nivel tecnológico. La idea es llevar toda esa experiencia que nosotros los tecnólogos tenemos, llevársela a la organización creando portales de servicio. Es un enfoque nuevo y diferente donde eh, desde una sola plataforma, desde un solo portal, ya podemos realizar eh, estructuras de conocimiento, estructuras de comunicación eh, establecidas perdón, y basadas en una práctica ya eh, conocida y recomendada. ESM aplica toda esta parte de las mejores prácticas tecnológicas en los servicios generales de una organización. Podemos hablar de servicios de recursos humanos, gestión de talento, eh, a nivel de despliegues de temas legales, eh, cadenas de servicio, facilities, por ejemplo. Todo ese tipo de solicitudes pueden ser gestionadas desde la solución. ¿Cuál es el nuevo reto y cómo es que está funcionando? Bueno, existen tres elementos principales que nos eh, llevan a, a generar un cambio en la parte de ISM. Eh, la parte de procesos y estandarización. La idea es que exista una a, a adopción perdón, de estos procesos y estos temas de automatización. La, la transformación digital en sí, que es cómo habilitamos ese proceso de transformación digital que les mencionaba ahora, bueno, es trabajando con personas, tecnología y procesos. Eh, en esta parte también se, se busca cómo hacer ese proceso de habilitación. Y después, otro de los elementos que se busca es la productividad del empleado. ¿Cómo hacemos más eficiente el proceso? ¿Cómo hacemos más este, sencillo y más amigable para nosotros? para el recurso humano, para el talento que tenemos en las organizaciones y que cada día es más escaso. Eh, para nadie es un secreto que con el tema de la pandemia, eh, muchos eh, recursos, mucho talento de las organizaciones, de las instituciones, está buscando nuevas oportunidades, está buscando qué hacer diferente, está buscando cómo transformar y cómo, cómo cambiar la forma en que trabaja. Entonces, eh, generándole mayor productividad alivianando un poco las cargas de trabajo, que no sean procesos tan manuales, tan tediosos, tan ineficientes como tradicionalmente se habían hecho, es que buscamos que las organizaciones transformen y, y busquen mantener ese talento. ¿Quiénes han hecho esa adopción del ITSM, del ESM, perdón? ¿Cuáles organizaciones? Bueno, muchas organizaciones o muchos departamentos dentro de nuestras empresas y nuestras corporaciones han, han visto, perdón, que el tema tecnológico funciona y que el gobierno tecnológico, como lo hemos manejado y como lo hemos gestionado, ha crecido, tiene un orden, tiene una una secuencia y una serie de elementos que apoyan la, la estrategia institucional. Entonces, organizaciones como recursos humanos, como la parte financiera, el servicio de soporte, la operación, facilities, el área financiera, el área legal, han tomado la decisión de participar de estas plataformas o estas soluciones que ya traen flujos de trabajo, servicios preconstruidos, elementos que nos ayudan y nos apoyan en la gestión de los servicios. Entonces es el momento de cambiar, es pensar que el ITCM ya no funciona solo para tecnología, sino trasladarlo a toda la organización, haciendo que estos flujos y estos procesos de trabajo también sean adoptados por todos los servicios que tenemos. Como les mencionaba, la parte empresarial de Enterprise Service Management eh, considera varios elementos. Entre estos, bueno, GIRA que tiene eh, servicios de automatización, flujos de trabajo, procesos, orquestación, reporte, analítica, inteligencia artificial. Recientemente se le agregó una integración nativa con ChatGPT para generar algunos elementos de tiquetería, para generar algunas consultas, este, repositorios de bases de conocimiento y temas adicionales. Y tenemos Jira Service Management, que es un portal de autoservicio dirigido a la organización, donde puedo manejar colas, agentes, saber definir SLAs por tareas, por ejemplo, puedo establecer cuáles son los tiempos de duración de cada servicio de un tiquete en función de su, de su criticidad para la organización. Eh, definir cómo vamos a trabajar esos tiquetes, cuáles son los procesos por los que tiene que escalar, quién toma la decisión de aprobarlos, de recibirlos, de, de, de darle seguimiento, si hay elementos que tienen de validación adicionales que tienen que ser parte del proceso y que son mandatorios en el, en el, en el flujo. Eh, la parte de, dat, de base de datos conocimiento, como les mencionaba, que también va quedando trazabilidad absoluta en confluencia y en todos sus elementos de cómo se han resuelto los tiquetes para futuras situaciones o todos los incidentes o los procesos o los proyectos para poder eh, obtener información y resolver de forma más eficiente futuros procesos o futuros eh, elementos. La parte de métricas, obviamente, se crean dashboards automáticos, dashboards inteligentes que me brindan este KPIs organizacionales, estratégicos, con los que puedo medir cómo van los proyectos, cómo están trabajando las, los recursos, dónde tengo los recursos, cuáles recursos están consumiéndose eh, más tiempo en qué proyecto. Todas estas cosas podemos gestionarlas desde la Organización. Acá hay un ejemplo de cómo están creadas ya las plantillas, como les decía. Hay plantillas para la parte tecnológica, plantillas en general para servicios, para mantenimiento, para recursos humanos, para el área legal y todas ya preconstruidas, obviamente, con elementos eh, de seguridad, de validación, que pueden ser este, personalizadas en función de lo que quiera la organización. Eh, la idea es crear un único portal, un portal de autoservicio que sirva a todos los elementos de la organización. Eh, un portal único donde tengo todos los elementos, todos los servicios, todas las llamadas a los diferentes departamentos, plantillas de flujos para toda la organización que van a ser estandarizadas en una plataforma centralizada, única, muy amigable, muy fácil de gestionar, muy fácil de, de, de aprender el uso. Generalmente es una plataforma eh, eh, que no requiere código, se puede trabajar mediante procesos de drag and drop para poder eh, crear todos esos flujos y elementos. Y la idea es que tenga una experiencia basada en el servicio al cliente, algo que sea customer-centric, como le llamamos. Eh, la idea es transformar la gestión y el gobierno de la organización. Bueno, toda la plataforma de GIRA contiene una serie de elementos adicionales, no solo la base de datos de conocimiento, tiene una base de datos, una CMDB para gestionar activos, para gestionar este, todo el, el control de elementos tecnológicos. Eh, y la plataforma se compone de ciertos elementos, GIRA Software, Confluence, Trello, eh, flujos de trabajo de negocios específicamente. También tenemos para la parte de desarrollo, bueno, to, todo lo que se menciona acá de de flujos de trabajo de negocios está enfocado en, en procesos de descubrimiento, planeación y rastreo de elementos. Esto está más enfocado para la área de, de gestión de proyectos, los PMOs, para gente o equipos de trabajo que gestionen portafolios de proyectos. Eh, la parte de flujos de trabajo de desarrollo con BitBucket, como les mencionaba, aquí pueden poner un repositorio de códigos, un repositorio de... De todas las versiones y manejarlo de diferentes formas. Eh, flujos de trabajo de TI, como les mencionaba, con Jira Service Management. Y este está enfocado en la parte de operaciones, infraestructura y soporte. Entonces, la idea es llevar toda esta experiencia. Ya hay una capa mayor que se llama Jira Align, que se encarga de gestionar todos los proyectos a nivel estratégico, a nivel institucional, donde ya puedo mover y puedo tener este. Servicios, proyectos, estrategias financieras, llevar costos, llevar eh, información de cómo estoy alcanzando los objetivos estratégicos planteados por la empresa, cada uno de estos eh, medidos desde una única plataforma centralizada y gestionada de forma automatizada. ¿Cuál es la idea? Aquí me quedan algunos minutitos. Este, la idea es innovar, automatizar y estandarizar. Ya conociendo la plataforma Jira, ya pueden centralizar todos los elementos en una organización, como les decía, es una solución muy amigable, muy fácil de, de, de trabajar, muy sencilla, no se necesita mucho conocimiento ni harto conocimiento informático para poder gestionarla, y la idea es ir cambiando el concepto un poquito de cómo trabajan las organizaciones, el concepto de Chief Left, no sé si lo conocen, pero la idea es automatizar al menor costo posible para la organización cómo lo hacemos nosotros Gira tiene procesos de automatización procesos e integraciones con Rpa procesos e integraciones para disparar alertas para recibir incidentes para gestionar esos incidentes automáticamente eh, escalando por ejemplo con una solución que se llama obsini escalando todos esos incidentes de forma automatizada en función de quiénes son los que tienen que atender los incidentes y cómo trabajar. Y la idea es que todas las organizaciones vayan trabajando en esa línea, de irse un poquito hacia la izquierda, minimizando costos, automatizando el servicio, que la experiencia de usuario y la experiencia de cliente sea lo más agradable, lo más sencilla, de una forma eh, muy transparente y que a la organización o a la institución le cueste cada vez menos el, la forma en la que trabaja. Y vamos por acá. Hasta acá, yo es que iba un poquito rápido, ahí tuvimos algunos altercados y algunos temas, este, pero si tienen alguna consulta, con todo gusto pueden pasar al stand, pueden escribirnos, igual estamos abiertos, nosotros podemos este, generar una prueba de, prueba de concepto con ustedes, si tienen el interés, podemos trabajar con ustedes de la mano, asesorarlos, hacer una consultoría para transformar digitalmente su organización. Son procesos que toman cierto tiempo hacemos un assessment que no tiene costo para ustedes, los ayudamos, les enseñamos cómo utilizar la plataforma y de ahí en adelante que ustedes sean autosuficientes y tengan la capacidad de transformar digital